El objetivo principal de México debería ser la educación. Personajes históricos son reconocidos por tratar de erradicar la ignorancia, como el Baster Gordillo. Que haga irrelevante y al riesgo epidemiológico fue exponencial. Aurelio Nuño. ¿Seguro van a leer, sí o no? Leer. Muy bien. Peña Nieto, entre otros. Nuestra historia señala al maestro Telésforo Roldán, cuya prioridad fue fomentar la educación en el municipio de Ixtapaluca. Gracias a ello tenemos escuelas a su nombre y una simbólica estatua frente al Palacio Municipal. Sin embargo, recorren por las calles cercanas a la estatua numerosas historias perturbadoras que dejan a más de uno petrificado de miedo. Algunos cuentan que los dos niños con los que posa la estatua son nada más y nada menos que Hansel y Gretel, quienes le piden ayuda a Telésforo para localizar a sus padres. Otras personas señalan que los tres personajes están jugando a las estatuas de marfil. Otros afirman que esconde la segunda entrada a Narnia. Es por eso que nuevamente el equipo de Señor Ixtapaluca sale a las peligrosas y oscuras calles a preguntar a sus ciudadanos si han vivido un hecho sobrenatural. Bueno, a ver, el que no lo ha leído, ¿sabes quién es la persona que, ya, que está allá atrás de ti? De mi papá. Velo bien, velo bien. Una eternidad más tarde. No, no. ¿Sabías que si hablas en parse, hay una entrada en Narnia? ¿En parse? No sabías que... No. ¿Sabes lo que está escrito en el libro que sostiene la niña de ahí? No, pues no se ve. No, pero pues te puedes subir un día, ¿eh? No sé, o sea, mucha gente se sube. Yo, por ejemplo, este rato me subí a ver qué había. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es escrito? Sí, aquí tiene escrito algo. ¿Sí? ¿Cómo que te imaginas? Pues no sé, algún acontecimiento, una fecha. ¿Una fecha? A lo mejor, no sé, trae spoilers de The Walking Dead, no sé. No creo. ¿Ustedes sí creen que traiga? No creo, porque apenas eso ya tiene un chorro de tiempo y la de igual gente es más. No sabemos, pudo haber predicho el futuro el que lo hizo. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan de que dicen, bueno, es una leyenda de aquí de Ixtapaluca que en las noches cobra vida, como el Ronald McDonald's? Pues no la he visto, ¿eh? Y he estado dando vueltas por aquí en noche. ¿Sí? No, dicen que luego en las noches se levanta y le pone zapes a los niños y a los que vayan pasando. ¿Y eso por qué? ¿A los niños que mal portados o qué? Pues dicen que nunca quiso en realidad a los niños. ¿Por qué no a los adultos? Porque eso sí le ponen en su madre. ¿Sí? Puedes sacarlas, sus videos como los discos de Dross, ¿no? Todo lo que hay detrás de, ¿no? Prácticamente. ¿Y sabían que ellos rompieron el récord Guinness del juego de las estatuas de marfil más largo de la historia? Siguen sin perder, ninguno de los tres. ¿Ah, sí? Pues yo creo que van a seguir siendo los número uno entonces. Y nunca van a perder. Bueno, en realidad estas eran las preguntas que les queríamos hacer. Les agradecemos mucho que hayan participado. ¿Nos pueden decir su nombre y dónde, okay, qué colonia son? Sí. Yo soy Denis y vengo de colonia Arbolada. ¿La volada? ¿Y tú de dónde? Yuri, y vengo del distrito de Tepalcán, ¿sí? Colonia Tepalcán. ¿Y qué hacen estos lugares tan feos? ¿Sabes lo que significa Ixtapaluca? Pues ahí se equilibra, ¿no? Vengo de Ixtapalapa. O sea, como mucha diferencia. ¿Te robo o me robas, no? Sí, pues sí. Vale, entonces muchísimas gracias. ¿Qué es tu nombre? Diego Butrón. ¿Y de qué colonia nos visitas? De San José de la Palma. Ok, o sea que eres de aquí cerquita. Sí. Perfecto. Oye, ¿tú sabes quién es la persona que está detrás de ti? Sí, del profesor Telésforo Roldán James. No, atrás de ti está una niña. Bueno, sí, los alumnos. Está bien, no te preocupes. Un error cualquiera lo comete, ¿no? Oye, ¿tú sabías que dicen que en la noche esta estatua se mueve? ¿Como no, la de Ronald McDonald's? No sabía. Dicen que en la noche se baja de ahí y le empieza a dar zapes a los niños. ¿Tú qué opinas de esto? Pues... No sé, está bien, no está mal, no sé. Perfecto. Oye, ¿tú sabes lo que tiene escrita la libreta que tiene la niña en las manos? No sé. ¿No? ¿Qué dice? Tiene spoilers de Walking Dead. Okay. Es neta, de hecho funge como una Death Note.
¿Ah, ahí sí? Tiene el nombre de Glenn. Ya, ya está ahí. Y ya se cumplió, ¿no? De hecho, dice todavía la libreta que está ahí el nombre de Negan. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que se muera Negan? No sé quién sea Negan. No he visto la serie. ¿No? Así es. ¿Tú sabías que esa estatua tiene el récord Guinness del mejor juego de las estatuas de marfil porque ninguno se ha movido desde hace muchísimos años? No. Y dicen que te va a seguir muchos años esto. ¡Qué sorpresa! Oye, amigo, ¿has visto Narnia? Sí. ¿Sabías que si hablas parce, se abre la puerta a Narnia? ¿Cómo? ¿Sí sabes hablar parce? Mira, habla parce. Ahí hay un escrito, léelo. Si lo lees, se va a abrir. Pero tienes que decir al revés. En parce. Con unas velitas a las 3 de la mañana. ¿Ya? Susurrando el nombre del amor de tu vida. Y dicen que si lo haces no pasa nada. Okay. ¿Sabías que si haces un Wingardium Leviosa, a esas cosas se abre un portal a Hogwarts? No sabía. Él sabe más de eso. ¿Sí? Mira, saquemos al compañero para ahorita. El cual no accedió al video. Pero seguramente nos puede mandar un saludo. La persona más amigable del mundo. Okay. No, la verdad es, mira, te voy a decir la verdad. La verdad nada más tiene una letra A y ni siquiera nosotros sabemos por qué. ¿Tú tienes una idea de por qué está escrita una letra A entre comillas? No. ¿La inicial de su nombre? ¿Telésforo dónde empieza con A? No, la de la niña. ¿Qué, es Ana Frank? Podría ser. Bueno, te agradecemos mucho por la entrevista y te has ganado un llavero. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola chicos, ¿cuál es su nombre? Melissa. Llavero. ¿De qué colonia nos visitan? Los héroes. Y haciendo palmas 3. ¿Y tú, o sea, tú le robas a él? supongo. Aparte del corazón. Ok, mira, ¿tú sabías que la estatua que está detrás de ti cobraba vida en las noches? No. ¿Sabes quién es la persona que está detrás de ti? No. Telespona. Sí, exacto. ¿Y tú? ¿Cómo no sabías? No. ¿No? Mira, te presento al señor Telesforo Roldán Yáñez. Puedes voltear y decirle hola. ¿Sabes lo que está escrito en la libreta que está, bueno, que tiene la niña sosteniendo las manos? No. ¿No? ¿Y qué te imaginas más o menos que puede hacer? Un libro, ¿no? No sé. ¿Pero qué crees que tenga escrito? Pues lo que dices de que es una leyenda. No lo sabemos todavía. Si quieres puedes subir a verlo cuando termine la entrevista. Pero cuenta la leyenda que tiene spoilers de The Walking Dead. Ah, va. ¿Qué pasó? Qué chido. ¿Sabían ustedes que ellos tienen el récord mundial de el juego de las estatuas de marfil? Hasta la fecha no han perdido y llevan ya muchísimos años ahí. No, pues, y dicen que probablemente no pierdan. No, pues creo que no, ¿verdad? ¿Sabían que si hablan parce, hay una entrada a Narnia? Se levanta. De hecho, cuenta la leyenda que se hacen un Wingardium Leviosa, se levanta la estatua y pueden meterse y llegan a Hogwarts. Es Leviosa, ¿no? Con ustedes, Hermione y Granger. Ay, ya, ¿qué pasó? No. Gracias, sangre sucia, ya arruinaste el video. ¿Qué nombre? ¿Sabías que en esa libreta si escribes el nombre de quien te cae mal se muere? También como la Death Note. De hecho se basaron en esta libreta para hacer la Death Note. Puedo escribir ahí. Voy a poner a Diana. ¿Son novios? Ex. Sí. ¿Exnovios? Sí. ¿Van a regresar? No sé, quién sabe. Ya regresen. Bueno, por último, ¿quiere mandar un saludo a la página del señor Ixtapaluca, por favor? Saludos. Por favor, regresa conmigo, dile. También. Dile, por favor. Ya, mira, no, somos testigos de este precioso momento. Yo los voy a casar, yo soy el padre. Te adelantaron. Las manos. Hace más por ahí, amigo. 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 No. Por el poder que el municipio me confiere, los declaro novio y novia, o al revés, no sé cómo esté. Él es la novia. Es trans. Él tiene también. Ya, regresen. Ahora la tienes que abrazar. La tienes que abrazar lentamente, sin agarrada de pompi. O como quieras, si ella se deja, está bien. It's been a long day without you, my friend.
y los declara, los declaramos novio y novia. No, regresen, no, ya se sube la red. ¿Va? ¿Sí? Sí, regresan. Es más, si quieren les regalamos hasta un cafecito en una, aquí en el Mercy. Mejor en el Starbucks. Oh, bueno, ya, no, mire, les agradecemos mucho que hayan salido en el video y aquí hacemos la entrega de un llaverito que se ganara. Que en realidad es también un rompecabezas. Sí, sí, sí. Y les agradecemos mucho que hayan salido en el video. Gracias. Gracias. Mi nombre es Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Si el video te gustó, compártelo, me ayudaría muchísimo. Gracias y buenas noches.